Padu Dani Gyasuji Dagi Jeje Dibe Sonangi Dola Penje Sangye Do Baju Sangye Jidan Jogin Jonala Janju Padu Dani Gyasuji Dagi Jeje Dibe Sonangi Dola Penje Sangye Do Baju Entonces, vamos a empezar primero haciendo una meditación y luego continuamos con el tema. Entonces, primero tratamos de sentarnos cómodamente, procuramos estar relajados. Respiramos profundamente varias veces. Entonces empezamos visualizando a Buda Sakyamuni en el espacio frente a nosotros. Pensamos que es nuestro maestro, que es la esencia de todos los Budas. Pensamos que está realmente ahí, que su presencia nos inspira. O pensamos también en todos los seres que son ilimitados como el espacio. Les visualizamos en el aspecto de seres humanos que están sentados a nuestro alrededor, que hacen la práctica junto con nosotros y que reciben los mismos beneficios. Entonces ahora manteniendo esta visualización, tratamos de recordar de nuevo la motivación de la bodhicitta. Para ello pensamos que para poder beneficiar a todos los seres que son ilimitados como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, que es el estado en que la mente está completamente libre de todos los velos, de la ignorancia, las aflicciones y el karma. Es el estado en que todo el potencial positivo de la mente se ha desarrollado completamente y que ha obtenido todas las cualidades perfectas. Entonces, con el propósito de alcanzar este estado precioso de la iluminación y poder beneficiar a todos los seres, voy a hacer ahora esta práctica de meditación. Entonces ahora vamos a tratar de meditar en la naturaleza última o la vacuidad de las aflicciones. Entonces en concreto podemos tratar de recordar la sensación de deseo y de ansiedad que sentimos hacia ciertos objetos. Cada persona sentimos deseo, ansiedad hacia objetos distintos. Entonces, está bien que tratemos de meditar justo en el tipo de ansiedad y el tipo de objeto hacia el que solemos sentir un deseo más intenso.
El objeto puede ser cualquiera. Por ejemplo, para una persona que sea ludópata, el deseo hacia el juego, esa atracción, ese deseo intenso hacia el juego, puede ser el objeto, puede ser fumar los cigarrillos, puede ser la bebida, puede ser cualquier otro intoxicante. El objeto puede ser la comida. El objeto puede ser el sexo. Puede ser el cuerpo de otra persona. El objeto puede ser cualquier tipo de experiencia o placer o objeto que nos atraiga. Entonces tratamos de recordar esa experiencia nuestra, personal, de un momento en que aparece ese deseo muy intenso que hace que nuestra mente y nuestro estado, que nos encontremos en un estado de ansiedad, un estado de intranquilidad. Entonces empezamos la meditación tratando de identificar esa sensación de deseo, de ansiedad hacia un objeto, hacia algo. Si tomamos el ejemplo de fumar un cigarrillo, cuando sentimos una gran ansiedad hacia el tabaco, tratar de identificar cómo aparece esa sensación de deseo que nos produce un estado de intranquilidad, de ansiedad, de falta de paz. Cómo sentimos esa atracción muy fuerte hacia el objeto que deseamos. Entonces esa sensación de deseo tratamos de reconocer que aparece como algo muy real, muy sólido, algo independiente, como algo que viene de alguna parte. Pensamos, ya está aquí otra vez este problema, esta sensación de ansiedad, de intranquilidad. Parece algo muy real, como cuando vemos una persona que viene, una persona desagradable, molesta, que nos va a crear problemas, bien, vemos que se acerca a esa persona, pensamos, ya está aquí otra vez este problema. Empezamos identificando esa sensación, tratando de recordar un momento en el que sentimos esa sensación de deseo, de ansiedad, de intranquilidad, esa atracción tan fuerte hacia algo, hacia un objeto, en este caso fumar un cigarrillo. Entonces tratamos de mantener este objeto de negación o este objeto en el que vamos a meditar, procurar no olvidarlo, la forma en que aparece esa sensación de deseo. Luego analizamos las circunstancias en las que aparece. Todas las causas y condiciones
todas las circunstancias que hacen que aparezca este deseo. Que son, por un lado, está una predisposición anterior, el hecho de que anteriormente nos hemos familiarizado con ello. Hay en nuestra mente unas impresiones debido a que anteriormente nos hemos familiarizado con ello. Sin estas impresiones anteriores, aunque veamos el objeto de deseo, un cigarrillo, por ejemplo, no aparece el deseo. Entonces, una condición necesaria es estas impresiones anteriores, esta familiaridad que hemos creado en el pasado. Otra condición necesaria es el objeto, en este caso, fumar un cigarrillo. Para que aparezca el deseo, necesitamos tomar este objeto, ya sea visualmente ver un cigarrillo o ver a alguien fumando, o mentalmente pensar en el objeto, en fumar un cigarro. El objeto hace que se dispare, en el que se manifieste esta tendencia anterior y que aparezca el deseo. Sin el objeto, sin tomar el objeto, sin pensar en ello o sin verlo, no aparece. Entonces, el objeto es también una condición necesaria para que aparezca el deseo. Luego, otra condición necesaria es el momento anterior de nuestra conciencia. Justo antes que aparezca el deseo, nuestra mente está en un estado de insatisfacción. Ese estado previo de insatisfacción es también necesario, una condición necesaria para que aparezca el deseo. Por ejemplo, si estamos en un estado interior de paz y de satisfacción, de bienestar, aunque aparezca el objeto a nuestra mente y aunque haya esa tendencia previa, no aparece el deseo. Entonces, esta condición previa, este momento previo de insatisfacción, es también una condición necesaria. Luego, otra condición necesaria para que aparezca el deseo es la ignorancia. La mente está en un estado de ignorancia. Ignorancia en el sentido de no reconocer las desventajas que tiene este objeto. Si la mente no hay esta ignorancia que impide ver las desventajas del objeto, no aparece el deseo, aunque esté el objeto. Aunque esté la predisposición. Entonces, si analizamos con calma estas condiciones, la condición del objeto, la condición de las predisposiciones anteriores, la condición del momento inmediato anterior de la mente, el estado de insatisfacción, condición de la ignorancia, vemos que cuando están todas estas condiciones reunidas, aparece el deseo. Si falta alguna de estas condiciones, aunque estén las demás, no aparece. No hay deseo.
Entonces, en realidad, el deseo es algo que necesita de todas estas circunstancias para que aparezca. Y sin alguna de ellas no aparece. En realidad, el deseo no es nada independiente. No tiene ninguna existencia sólida, independiente, sino que depende de estas circunstancias. Cuando están las circunstancias presentes, aparece el deseo, que es esa sensación de sentir una gran atracción hacia el objeto. El mismo objeto que nos produce un gran deseo, a otra persona no le produce en absoluto ningún tipo de deseo. El mismo objeto que nos produce a nosotros un gran deseo en un momento determinado, en otro momento no nos produce ningún deseo. Entonces, tratamos de analizar todas estas condiciones y circunstancias y ver que cuando están todas las condiciones favorables, aparece el deseo. Y que si falta alguna condición, no aparece. En realidad, el deseo no es nada que tenga una entidad propia. Nada que tenga una capacidad propia, una libertad propia para actuar, sino que es el producto de estas circunstancias favorables. Cuando se encuentran reunidas, aparece el deseo. Luego, si analizamos qué es el deseo en sí, aparte de estas condiciones, vemos que en realidad el deseo es la propia mente, la propia energía de la mente, que cuando están estas condiciones presentes se manifiesta como esa atracción tan fuerte hacia el objeto. Pero esa misma energía que se manifiesta como deseo, cuando las condiciones son diferentes, esa misma energía se puede manifestar como el deseo y el entusiasmo por practicar el Dharma, o el amor y la compasión hacia los demás. Es exactamente la misma energía. Lo único que cambian son las condiciones. Cuando está presente la ignorancia, cuando está presente el estado de insatisfacción, el objeto, las predisposiciones, esa energía de la mente se manifiesta como deseo, ansiedad, intranquilidad. Cuando no hay ignorancia, cuando el objeto es un objeto virtuoso, esa misma energía de la mente, exactamente la misma energía del deseo, se manifiesta como entusiasmo por practicar el Dharma, se manifiesta por amor y compasión, por generosidad, por sabiduría. Entonces, en realidad, si analizamos qué es el deseo en sí, vemos que en realidad es la propia mente, la propia energía de la mente. Exactamente igual que con el deseo, ocurre también con el enfado, el odio, ocurre lo mismo con el orgullo, con la envidia. En realidad es la misma energía de la mente. Cuando hay unas condiciones concretas, específicamente cuando está la ignorancia, el objeto contaminado, las impresiones previas, esa energía de la mente se manifiesta como
aflicciones como el deseo, el odio, la envidia, el orgullo, etc. Entonces, en realidad, tratamos de ver que el deseo en sí no tiene ninguna existencia independiente por sí mismo, sino que depende de muchas circunstancias, causas y condiciones. Cuando esas causas y condiciones cambian, esa energía cambia y se manifiesta en vez del deseo como de otra forma. Luego, si continuamos analizando la mente, si el deseo es la propia mente, la propia energía de la mente, entonces, ¿qué es la mente? La mente es conciencia, es claridad y conocimiento. Es lo que percibe algo. Es esa capacidad que tenemos todos los seres de ser conscientes de algo. Claridad quiere decir que aparece algo, un objeto, de forma clara, que tiene la apariencia de algo. Conocimiento es el hecho de que es consciente de eso. Ese objeto que aparece en la mente, somos conscientes de él, conocemos ese objeto. Y luego, si seguimos analizando la naturaleza última, digamos, la naturaleza convencional de la mente es claridad y conocimiento. Si analizamos su naturaleza última, si tratamos de llegar al fondo y ver qué es en realidad la mente, la naturaleza última de la mente, vemos que en realidad es completamente vacía. Es como un espacio vacío que tiene el potencial de todas las posibilidades. Que dependiendo de causas y condiciones, cualquier cosa se puede manifestar en nuestra mente. Todas las diferentes experiencias del samsara, placeres y de sufrimientos, de dolor, etcétera, todo está en potencia ahí en la naturaleza de la mente. Todas las distintas manifestaciones del nirvana o de los seres iluminados, de los budas, toda la sabiduría de todos los budas está ahí en potencia. De hecho, la mente es como ese espacio vacío, infinito, que contiene en potencia todo lo que existe, que tiene el potencial de manifestarse de la forma en cualquier cosa que exista. Entonces tratamos de concentrarnos un momento en esa naturaleza última de la mente. Dejamos que nuestra conciencia, nuestra mente, se disuelva en este espacio vacío, infinito. Tratamos de mantener la mente muy despierta, muy clara. Identificarnos como ese espacio vacío, infinito, ilimitado. Tratamos de sentir una sensación de bienestar, claridad, de gozo.
Luego volvemos de nuevo al objeto de la meditación, que es el deseo, esa sensación de deseo y de ansiedad hacia un objeto en concreto. Tratamos de ver cómo existe. Tratamos de comprender su existencia convencional y ver que es algo que depende de muchas causas y condiciones. Y cuando esas causas y condiciones están presentes, aparece esta sensación de deseo. Que si nosotros debilitamos cualquiera de estas causas, por ejemplo, si la tendencia, la predisposición del pasado, tratamos de disminuirla, disminuye el deseo. Si eliminamos esa predisposición, desaparece el deseo. Si evitamos los objetos, evitamos pensar o dirigir nuestra mente o nuestra atención hacia esos objetos concretos que despiertan nuestro deseo, el deseo no aparece. Si somos capaces de mantener una mente, un estado interior de paz y de bienestar, de satisfacción, el deseo no aparece, aunque estén los objetos ahí. Sobre todo si eliminamos la ignorancia, que es la incapacidad de ver las cosas tal como son, si eliminamos la ignorancia, el deseo no aparece. Entonces tratamos un poco de reconocer esto, que el deseo, igual que todas las demás aflicciones, es algo que depende de muchas causas y condiciones, que en sí no tiene ninguna energía, no tiene ningún poder, no es nada en concreto, no es ningún enemigo concreto, sino que es la propia energía de nuestra mente que se manifiesta de forma de forma negativa o destructiva, debido a ciertas causas y condiciones. Y que esa misma energía, si somos capaces de cambiar esas causas y condiciones, se puede manifestar de una forma muy positiva y muy beneficiosa. Entonces ahora, ya para terminar la meditación, pensamos que nuestro maestro, en el aspecto de Buda Sakyamuni, frente a nosotros, está muy complacido por nuestra meditación. Pensamos que se disuelve en luz y se absorbe en nosotros y en todos los seres. Pensamos que entra por la coronilla y llega al corazón. Pensamos que mi cuerpo, palabra y mente se vuelven inseparables del cuerpo, palabra y mente de Buda Sakyamuni. Ahora nos relajamos. Entonces, vamos a continuar un poco con el tema de ayer. Primero, está bien repasar brevemente lo de la visión de la vacuidad según las cuatro escuelas. Entonces, vimos que en las dos escuelas Hinayana, que se llama la escuela de la gran exposición y la escuela
de los sutras hablan básicamente de la vacuidad del yo, de la persona, y que centran, digamos, toda la práctica de meditación en identificar la vacuidad del yo de la persona y meditar constantemente en ello. Entonces, según estas escuelas, no se plantean, de hecho, según estas escuelas, los objetos existen de forma inherente. Lo que no tiene existencia real es el yo, la persona. Ese yo permanente, que es una unidad y que es independiente. Entonces, esto, para estas escuelas, de los demás fenómenos, los agregados, el cuerpo, las sensaciones, etc., existen de forma inherente. Y todos los fenómenos existen de forma inherente. Luego, hablamos también un poco de la escuela de solo mente, que es una escuela mahayana, y que enfatiza la práctica de la vacuidad, o explica la vacuidad como el hecho de que los objetos y la mente que percibe cualquier objeto y la mente que lo percibe no son dos cosas distintas. Entonces, esta escuela, la escuela de solo mente, tal como indica el nombre, se centra en el hecho de que todo lo que percibimos depende de la mente y que la mente es la que realmente crea el mundo que percibimos. Según esta escuela, no hay objetos externos, todo es de la naturaleza de la mente. Entonces, para esta escuela, la mente existe de forma inherente, tiene existencia inherente. Todo lo demás es como una ilusión, es como una creación de la mente. Y luego la última escuela, la escuela del camino medio. Cuando hablamos de las cuatro escuelas, son estas dos escuelas hinayana y dos escuelas mahayana. Las escuelas mahayana son la de solo mente y la del camino medio. Entonces, según la escuela del camino medio, que también hay dos subescuelas, pero vamos a hablar solamente de la escuela prasangika, una de las dos del camino medio. Perdón. Se ha caído el... Entonces, según la escuela del camino medio, no solamente la mente y no solamente yo, la persona, ni y la mente, todos los fenómenos, tanto yo como los agregados y todos los fenómenos, están vacíos de existencia inherente. Entonces, para esta escuela, la vacuidad es la ausencia de existencia inherente de todas las cosas. Y en este caso no hay ninguna diferencia entre yo, los agregados y cualquier otro fenómeno. De hecho, en el Sutra de la Perfección de la Sabiduría habla, enumera uno a uno todos los fenómenos, desde la forma hasta la omnisciencia, todos los fenómenos están, la forma es los objetos materiales, hasta la mente de Buda, la omnisciencia, todos los fenómenos están vacíos de existencia inherente. Entonces, esto, por ejemplo, hay una cita de Nagaryuna que dice en tibetano, dice jisi pumpo jin yo pa te si tele ngajin yo na yanete tele yanen ke wayin, de que mientras jisi pumpo jin yo pa, mientras haya aferramiento a los agregados, aparece el aferramiento al yo, y si hay aferramiento al yo, aparece el karma. Y del karma aparecen los nacimientos en el samsara. Entonces, un poco enfatiza esto para demostrar a las demás escuelas que no solamente hay que meditar en la vacuidad del yo o de la persona, sino que, aunque
meditamos en la vacuidad de yo, si consideramos los agregados, todos los demás fenómenos, como algo que existe de forma inherente, sobre la base de los agregados, si consideramos los agregados como algo que existe realmente, aparece la sensación de yo, porque yo aparece en base a los agregados. Y si hay esa sensación de yo, creamos karma, karma contaminado. Y ese karma es lo que determina el samsara, es lo que lleva al nacimiento por la fuerza del karma y las aflicciones. Entonces, se enfatiza en esta escuela que todo, mientras nos aferremos a la existencia real o inherente de algo, eso, eso hace que aparezca el yo, el karma, las aflicciones, el karma, etc. Entonces, según la escuela del camino medio, todos los fenómenos, sin excepción, están vacíos de existencia inherente. Entonces, esto para las otras escuelas es una visión nihilista. Y ahí, en este punto, es realmente el que es importante, muy importante comprender que, según la escuela del camino medio, dice que todos los fenómenos están vacíos de existencia inherente. Entonces, nosotros y las demás escuelas presentan el argumento de que si todos los fenómenos están vacíos de existencia inherente, no hay ninguna base para el karma, para crear karma, no hay persona que cree karma, ni es como una visión nihilista, que no puede funcionar el karma, etc. ¿No? Entonces, esta escuela, por un lado, dice esto, que todos los fenómenos están vacíos de existencia inherente, pero luego también explica que esto no invalida la ley de causa y efecto, sino al contrario, la explica. De hecho, todos los textos de Nagarjuna enfatizan una y otra vez esto. El hecho de que la vacuidad de todas las, el hecho de que todas las cosas están vacías de existencia inherente, es el significado de la interdependencia. Interdependencia quiere decir que las cosas dependen unas de otras. Que dependen unas de otras quiere decir que no son independientes. Entonces, en este caso, cuando decimos la existencia inherente, se refiere a existir de forma independiente. Es algo que tiene una existencia, digamos, por sí misma, independiente de otras circunstancias. Entonces, este es un punto muy importante para comprender la visión del camino medio, entender un poco esto, que el hecho de que todos los fenómenos están vacíos de existencia inherente no niega la verdad convencional, que es el hecho de que las cosas aparezcan por causas y condiciones, etc. Entonces, es un punto así importante. Luego, por ejemplo, cuando leemos en el Sutra del Corazón, que hemos leído antes, ahí, al principio, hay una parte donde dice Avalokiteshvara contemplaba los cinco agregados como también vacíos de existencia inherente. Entonces, esa palabra de también dice contemplaba los cinco agregados como también vacíos de existencia inherente. Un poco enfatiza esto. Enfatiza que cuando dice también, quiere decir no solamente el yo, no solamente se trata de meditar en la vacuidad del yo, que está vacío de existencia inherente, sino que también los agregados, que son la base sobre la que aparece el yo, están también vacíos de existencia inherente. Entonces, enfatiza esto, que la meditación de la vacuidad se trata de meditar la naturaleza última de todas las cosas. Y según esta escuela y según la visión de Nagarjuna, de hecho, si no llegamos a percibir esta vacuidad de todas las cosas, mientras la mente se aferra a la existencia inherente de algo, de alguna cosa, ya sea los agregados o ya sea la mente o esto, eso impide liberarse de
digamos, de la ignorancia, impide eliminar la ignorancia mientras hay aferramiento a la existencia inherente de algo. Como decía el verso este, mientras nos aferramos a los agregados, que quiere decir a cualquier cosa, a cualquier fenómeno, aparece esto, el concepto del yo, el karma y los nacimientos. Entonces, esto, un poco para ver el contexto de las cuatro escuelas y ver la diferencia, ¿no?, de las cuatro escuelas. Luego, para explicar, porque de hecho se trata de reconocer lo que llamamos existencia inherente, que es la existencia inherente, que es el objeto de negación, como decíamos ayer. Entonces, por explicarlo un poco con un ejemplo, de hecho, en general, existencia inherente es tal como aparecen las cosas a nuestra mente. Nosotros, excepto una persona que perciba la vacuidad directamente, que tenga la percepción directa de la vacuidad, para los demás, mientras no tenemos esta experiencia, todas las cosas, todo lo que percibimos, aparece como que existe de forma inherente. Inherente quiere decir con una existencia independiente de su propia parte. Entonces, por poner un ejemplo, sería si tenemos delante, vamos a imaginar que tenemos delante a una persona que la vemos perfectamente, y a la derecha hay una persona y a la izquierda hay un cristal, un espejo, en el que se ve que está puesto de forma que vemos a esa misma persona reflejada en el espejo. Entonces tenemos delante, a un lado, una persona real, y en el otro lado se ve exactamente igual la misma persona, pero es un espejo, que no hay, es simplemente el reflejo de esa persona. Entonces, nosotros podemos distinguir perfectamente si sabemos que esta es la persona real y en el otro lado no hay ninguna persona, es simplemente un reflejo. Un reflejo. Entonces, la existencia inherente sería la persona que vemos real, sería algo que existe en este caso de una persona real, sería como la existencia inherente. Y en el otro lado, cuando vemos el espejo, se ve una persona, pero no tiene existencia inherente. Quiere decir, lo que veo es lo mismo desde el punto de vista visual, la imagen visual que yo percibo es igual. Es muy clara, muy nítida. Yo veo la cara, veo la ropa y esto. Pero no hay ninguna persona ahí. No hay ninguna persona. Cuando miro directamente a la persona, sí hay una persona. Entonces, la existencia, lo que llamamos existencia inherente, sería cuando yo veo a la persona en el espejo, digamos, lo que aparece a mi percepción visual sería la existencia inherente, porque yo veo una persona. Pero, digamos, la persona que veo no existe, no está. Ahí en el espejo no está. Entonces, es un poco el hecho de que lo que percibimos aparece como esa persona del espejo. Para nosotros, las cosas que percibimos son como esa imagen del espejo, que no hay nada. Si vas a buscar, si yo voy ahí al espejo y voy a dar la mano a esa persona, tropiezo con un cristal. Porque no hay ninguna persona. Pero lo que yo veo, la imagen que aparece a mis ojos, es la de una persona. Yo veo una cara y esto. Entonces,
Esto, según la escuela de Camino Medio, lo que nosotros percibimos aparece de esa forma. Aparece por las impresiones de la ignorancia y las aflicciones, porque la mente se ha familiarizado con eso. Y todo lo que percibimos aparece con una existencia inherente, cuando en realidad no la tiene. Sería igual que esa persona que veo en el espejo, que parece una persona, pero sé que ahí no hay ninguna persona. Entonces, esto, la existencia inherente, como decíamos ayer, no existe. No existe igual que en el espejo no existe una persona. En esa parte donde yo miro, ahí no hay una persona. Entonces, eso, lo mismo que decíamos ayer, en el ejemplo es fácil de entender. En un espejo nosotros todo lo sabemos muy fácil. En la realidad, si un poco tratamos de comprender, es muy difícil. Es realmente... es importante entender esto, que no es nada fácil, que hay que hacer como mucho. Si realmente lo analizamos, la mente que analiza las cosas y va a buscar, podemos comprender perfectamente que lo que vemos es una ilusión, es como un espejo. Realmente es así. Pero hay que hacer mucho análisis. Hay que realmente hacer. Y sería un poco como esto, el analizar la materia, la composición subatómica de la materia, ¿no? Cuando analizamos la materia, vemos que lo que percibimos nosotros con los sentidos y con el tacto, en realidad no es así, no tiene esa solidez y esa realidad que nosotros le damos, sino que si vamos a buscar al final es energía y es muy difícil, no hay nada sólido, real o obstructivo. Esto, una energía, cuanto más lo analizamos, más distinto se ve el mundo. El mundo que por un lado lo percibimos nosotros con los sentidos y le damos un valor concreto. Si analizamos, si hacemos un análisis muy minucioso, vemos que la realidad es muy distinta. Es muy distinta. O como lo que decíamos ayer del sol. El sol que sale y se pone y se mueve, aparece en nuestros sentidos de esa forma, pero si vamos a buscarlo, es muy la forma es muy distinta e incluso contradice, ¿no? Nosotros con los sentidos vemos esto, el sol que sube y baja, pero si lo analizamos, lo estudiamos, vemos que en realidad no se mueve, el sol está quieto y la Tierra está dando vueltas. Entonces, un poco similar. Se trata de ver que si analizamos, si desarrollamos esa capacidad de analizar y buscar la esencia de las cosas, el mundo que percibimos es completamente distinto. Y de hecho, si vamos hasta el final, vamos a buscar la realidad última de las cosas, aparte de la vacuidad no hay nada que encontrar. La vacuidad no es que encontremos algo, sino que es la ausencia de esa cosa que estamos buscando. La ausencia de ese objeto. Entonces, eso, igual que en el yo, en los agregados, en los agregados que decían todo, de hecho todo lo que existe, si analizamos y vamos a buscar, la naturaleza es la vacuidad. Y no hay, aparte de la vacuidad, no hay nada que encontrar. La vacuidad es simplemente la ausencia de eso que estamos buscando, tanto en nuestro mundo interior, en nuestra mente, como en el mundo exterior que percibimos. Y luego, cuando hacemos este análisis, nos da la impresión que nos acercamos o que nos vamos al extremo del nihilismo. Realmente, y es normal porque estamos, digamos, muy aferrados al extremo de la existencia, de que las cosas existen de forma muy sólida, muy real. Entonces, cuando analizamos y perdemos ese extremo, inmediatamente la mente se va al otro extremo. Y entonces se trata de esto, con la meditación, cuando dice la escuela del camino medio, el camino medio en realidad quiere decir evitar estos dos extremos, evitar caer en el extremo del
la existencia o el eternalismo, que es nuestra visión en general de que las cosas existen de forma muy sólida, real, independiente, etc. O evitar caer en el otro extremo. Cuando meditamos la vacuidad y vemos que al final no hay nada que encontrar, entonces esto nos inclinamos a negar todo, a negar la realidad convencional de las cosas. Entonces se trata de trabajar estos dos y ir, digamos, tratar de ir como encontrando ese camino medio, ir evitando estos dos extremos. Y de hecho, si lo hacemos correctamente, el comprender la vacuidad ayuda a comprender la realidad convencional y ayuda a explicarla, el porqué de la realidad convencional, que no solamente no la contradice, sino que la explica. Y el hecho de meditar en la vacuidad, esto no elimina la existencia convencional de las cosas. El hecho de que las cosas, cuando hay causas y condiciones concretas, aparezcan y funcionen de una forma concreta. Entonces, esto se trata de un poco repetir como hacemos la meditación. Por un lado, el análisis, utilizar la capacidad que tenemos de investigar, de analizar, también de analizar las enseñanzas, escuchar enseñanzas, reunir conocimientos, analizarlo, etc. Usar esa capacidad de análisis y de lógica y de inteligencia que tenemos y combinarlo con la meditación. Es muy importante la meditación. Si nos quedamos simplemente en la mente analítica, dándole vueltas a conceptos, pensamientos, etc., podemos tener una idea más o menos, pero eso no tiene ninguna fuerza para purificar la mente, para debilitar las aflicciones. Entonces, esa comprensión que adquirimos con el estudio, con el análisis, escuchando enseñanzas, etcétera, discutiendo, etcétera, esa comprensión debemos aplicarla a la meditación. Y la meditación se trata de sentarse, centrar la mente en esto que entendemos, esa vacuidad, esa ausencia del objeto que estamos buscando, y desarrollar la concentración y mantener la mente enfocada en esa realidad y, digamos, profundizar en el conocimiento de ello. Entonces, luego pensaba hablar un poquito sobre, en la escuela del camino medio, la forma de meditar la vacuidad, las distintas formas de analizar lo que es reconocer el objeto de negación y cómo analizar esto. Pero quizá antes de pasar, no sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda de lo que hemos visto. Entonces, puesto que no existe nada inherentemente, ¿hasta qué punto tiene sentido que nosotros hayamos acumulado mucho karma y tengamos realmente que pagarlo? Si realmente eso no ocurrió, porque realmente no ocurrió nada tan grave donde alguien se equivocó, entonces podría haber una manera en la que lo liberáramos sin tener que sufrir, simplemente... Sí. La verdad es que, de hecho, esa sabiduría, el percibir esta realidad directamente, digamos, el comprender la vacuidad, meditar y percibir la vacuidad directamente, elimina todo ese karma acumulado durante muchísimo tiempo. Todas esas causas de sufrimiento, y si se elimina ese karma ya no se manifiesta, ya no aparece el sufrimiento. Por eso el énfasis
en las enseñanzas de esto, meditar en la vacuidad. Y realmente es así. Lo que pasa es que una comprensión, digamos, muy pequeña, y esto no, no es suficiente para eliminar completamente, inmediatamente todo el karma. Pero conforme progresamos con la meditación, y, por ejemplo, en el momento que percibimos directamente la vacuidad, se elimina pues, una cantidad increíble de karma negativo. Y no solamente en ese momento, sino mucho antes, solamente con digamos, lo que hacemos nosotros, tratar de comprenderlo, darle vueltas, meditar un poco, eso elimina muchísimo karma negativo, que no somos conscientes, pero que realmente es así, en que purifica la mente muchísimo. Sí. Volviendo a la escuela de Solomente, ha simpatizado otra vez, como ayer, que la mente existe, esta escuela piensa que la mente existe de forma inherente. Y el camino en medio, la Prasángika, dice que no hay nada, que todo está vacío. Yo pienso que una persona de la escuela de Solomente piensa que cuando fallezca, se reencarnará la mente. Pero una persona de la escuela prasangika, ¿qué puede pensar que se reencarna? Sí, cuando decimos que las cosas no existen de forma inherente, no quiere decir que no existan. Entonces, igual que en esta vida, cuando hay condiciones, ciertas causas y condiciones presentes, nosotros percibimos personas, objetos, tenemos experiencias de placer o de dolor, etc. Exactamente igual que en esta vida, cuando morimos simplemente es que el cuerpo deja de funcionar. Físicamente el cuerpo ya no sirve como vehículo para la mente. Entonces ya no les sirve. Entonces la mente se separa, la conciencia se separa del cuerpo. Y entonces por el karma, por las impresiones del karma, busca otro cuerpo y se siente atraída sin tener capacidad de controlar o de elegir. Es el karma la que empuja la mente a un nuevo cuerpo. Y eso es exactamente igual que durante la vida. Eso, aunque no tiene ninguna existencia inherente, mientras están esas causas y condiciones, digamos, la mente va de una vida a otra. Y mientras no cesen esas causas, que se refiere concretamente, mientras no cesa la ignorancia, que es la incapacidad de ver la realidad tal como es, mente, igual que en esta vida, de un día a otro tenemos experiencias distintas. Hoy tenemos ciertos problemas, experiencias o placer, lo que sea, nos vamos a dormir, mañana es otro día, mañana tenemos que ir a trabajar. Entonces las vidas son igual que de un día a otro hay cierta continuidad de lo que hicimos ayer a lo que hacemos hoy. Y hay cierta diversidad que cambia. Hoy tenemos condiciones distintas a las de ayer. Y las condiciones de hoy determinan mañana, lo que encontramos mañana. Hay esa continuidad y ese cambio constante. Entonces ocurre exactamente igual con las vidas. Con una vida a otra, lo único problema es que no nos acordamos y que no lo vemos y que no creemos, no sabemos lo que puede pasar. Pero el funcionamiento es exactamente igual. Lo que pasa es que de una vida a otra el cambio es más grande. Cambiamos, dejamos un cuerpo con el que nos hemos identificado mucho tiempo y encontramos otro. Y entonces pues, la mente está como así. Pero el hecho de que está vacío de existencia inherente es igual y no contradice nada, no niega nada. Entonces, en ese sentido,
da igual, los de la escuela de solo mente creen que la mente existe de forma inherente y por eso va de una vida a otra. La escuela del camino medio dice que la mente no tiene ninguna existencia inherente, pero mientras hay las condiciones de la ignorancia, el karma, va de una vida a otra igual, exactamente igual, y eso no contradice nada. O sea que el karma tiene existencia inherente. Según la escuela del camino medio, no tiene ninguna existencia inherente. Simplemente son causas y condiciones que dependen unas de otras. No hay nada que sea independiente. Y mientras hay esas circunstancias, pues ocurre. Es como el sueño. Mientras una persona está soñando, puede ser más largo o más corto, puede ser imágenes. Mientras está durmiendo, pues tiene imágenes del sueño, que puede ser más largo o más corto, o mejor o peor. Entonces, hasta que no cesa la mente del sueño, se despierta esa persona, pues está soñando. Entonces, igual, en digamos, lo que llamamos el samsara o la vida de los seres, es como un sueño. No hay nada sólido, real. Lo que vemos y lo que experimentamos no tiene más realidad sólida que la que tiene un sueño. Pero mientras hay las condiciones de la ignorancia, que es la incapacidad de ver que todo es como un sueño o una ilusión, nosotros las personas vamos experimentando ese mundo. Y eso continúa de una vida a otra. Y eso puede continuar desde un tiempo sin principio. De hecho, el tiempo, pues es, digamos, da igual si hablamos de un día, que de un año, que de un millón de años o un millón de vidas. Mientras están las condiciones, eso va dando vueltas. Y hasta que no cesen esas condiciones, hasta que no cesa la ignorancia, ese estado de un nacimientos y muertes sigue igual. Eso lo aceptan exactamente igual todas las escuelas budistas. Pasa que la escuela de solo mente dice que la mente existe de forma inherente y la escuela del camino medio dice que no tiene ninguna existencia inherente. Y dice, de hecho, como igual que la escuela de solo mente dice que todo lo que percibimos es una ilusión porque es la propia mente la que aparece como objetos y experiencias, etc. Entonces, para la escuela del camino medio dice que igual que lo que percibimos es una ilusión, porque depende de la mente es también una ilusión, porque depende del objeto que percibe. Y si vas a buscar la mente como independiente de circunstancias, no hay ninguna mente que sea independiente. Y por eso no tiene existencia inherente. Pero, digamos, el hecho de aceptar la ley de causa y efecto, la reencarnación, las vidas pasadas y futuras, todas las escuelas aceptan igual. Unas dicen que existe de forma inherente, independiente, y otras que no, pero la ley de causa y efecto, las cuatro verdades nobles, la interdependencia de los fenómenos, todas las escuelas budistas aceptan estas enseñanzas. Luego la interpretan un poco distinto, una de otra. Pero... Muchas gracias. Sí, hay una pregunta. Cuando se habla de causas y condiciones, que se repite mucho, ¿cuál es la diferencia entre causa y condición? O sea, la causa entiendo que puede ser el karma o todas las tendencias. Sí. ¿Puedes explicar un poco más? Sí, en general se dice causa y condición, por un lado, es sinónimo. Las causas son condiciones y las condiciones son causas. Entonces, se refiere en general, es sinónimo. Luego, en particular, cuando hablamos de causas, por ejemplo, hay causa sustancial y condición cooperativa, o así que se llama, que un poco ayuda. Por ejemplo, si tenemos una semilla de trigo, y la ponemos en una maceta con tierra, con agua y con el calor, la semilla germina y se convierte en una planta de trigo.
Entonces, la causa en este caso sería la semilla. Y las condiciones serían la tierra, el calor, el agua, que hacen que esa semilla germine. Si no hay causa, aunque estén todas las condiciones, si no está la semilla del trigo, aunque esté la tierra, el calor, el agua, etc., no hay planta. Entonces, esto, en general decimos que la causa es la semilla y las condiciones son esto, la tierra, el calor, etc. Entonces, si lo aplicamos esto al karma, a las experiencias que encontramos en la vida, hay la causa, sería una acción concreta que hemos realizado en el pasado, que se queda como una impresión en la consciencia. Y esa impresión sería como la semilla, que puede pasar muchísimo tiempo y simplemente está ahí como un potencial, que no se manifiesta, simplemente está ahí, no se ve ni se nota, simplemente es una impresión que está ahí. Y cuando aparecen las condiciones favorables, que es cuando las circunstancias de la vida son, digamos, favorables para que se manifieste esa semilla, entonces aparece esa acción del pasado, digamos, se dice que germina, que madura, y se manifiesta en una experiencia. Por ejemplo, si en el pasado, en otra vida, una persona causó mucho daño o mató a alguien, a una persona o a muchas personas, ese karma se queda como una impresión ahí y pueden pasar mucho tiempo, muchas vidas. Luego en el futuro, en otra vida, por las circunstancias que sean de la vida, entra, no sé por qué, esto, por el lugar o lo que sea, las circunstancias que sea, se manifiesta ese karma, esa impresión que estaba en la consciencia, y esa persona, como resultado de esa acción anterior, experimenta, pues tiene un accidente o recibe un daño muy grande, etc. Como resultado de eso. Entonces, para que ocurra esa experiencia, necesita, por un lado, la causa, que es haber creado una acción anterior similar a esa experiencia, y además de la causa, necesita condiciones favorables. Si está la causa, pero no están las condiciones favorables, puede pasar muchísimo tiempo y no se manifiesta. Si están las condiciones, pero esa causa, a través de prácticas de purificación o lo que sea, se ha eliminado y no está, no aparecen las condiciones. No sé si me explico. En general, causa y condiciones, en general, es sinónimo. Las causas son condiciones, las condiciones son causas. También es todo como muy intrincado. Pero cuando hablamos de acciones concretas o de un karma o esto, pues hay una causa, que es como una semilla, y luego unas condiciones favorables que hacen que eso se manifieste. Y luego había allí una pregunta. Cuando has hablado de las condiciones para que surja el deseo, en la cuarta has comentado que era necesario ignorar los aspectos negativos del objeto. Y a mí me ha surgido la duda, por ejemplo, cuando uno toma la determinación de dejar de fumar, porque ha contemplado los aspectos negativos. Durante ese proceso, esa condición no está y sí que se convive con la ansiedad y el deseo de querer fumar. ¿En qué sentido es necesario ignorar los aspectos negativos para que surja la ansiedad y el deseo? Sí. Cuando decía que la ignorancia es que cuando surge ese deseo muy fuerte, digamos, el deseo de una, digamos, una la función del deseo o cómo funciona es que exagera la parte atractiva, hace que la parte atractiva del objeto aparezca como mucho mayor, mucho más exagerada, y oculta completamente la parte negativa, las desventajas del objeto, de esto.
Entonces, como la mente está agitada, en ese estado de agitación, eso hace que la mente ignore, que no vea en ese momento las desventajas del objeto. Y siente esa atracción, porque ve todo ventajas, como que le promete mucho, mucho placer ese objeto. Y por eso siente esa atracción. Si a través de trabajarlo mucho una persona tiene esa sabiduría y es capaz de mantener esa sabiduría, de ver las desventajas, ver que ese objeto tiene muchas desventajas y que no tiene beneficios, aunque tenga la tendencia, aunque tenga el hábito, aunque esté el objeto ahí, si la mente es capaz de mantener esa claridad, no aparece el deseo, no siente, no se siente atraída. Esa claridad de la mente de ver, es igual que cuando vemos que una cosa no nos gusta, no, vemos una cosa como desagradable o negativa, no sentimos atracción hacia ahí. Sentimos atracción cuando la vemos agradable. Y eso ocurre con el mismo objeto y la misma persona en momentos diferentes. Por ejemplo, pues esto, la comida, a veces si tenemos mucha ansiedad por la comida, por los dulces, etc., en el momento de ansiedad, digamos, ese objeto nos promete mucho placer y sentimos mucho deseo hacia ello, sentimos esa atracción muy fuerte. Entonces, en ese momento, digamos, la mente que ve las desventajas de eso está bloqueada. La sabiduría que ve las desventajas de esto está como bloqueada por la ansiedad. Entonces hay esa parte de ignorancia que no es capaz de ver las desventajas. En cambio, esa misma persona con esa misma comida y tal, en otro momento, cuando estás harto o cuando no, por lo que sea, o estar enfermo o lo que sea, el mismo objeto y la misma tendencia a esto no te despierta en absoluto. Cuando la mente está presente las desventajas de eso, el mismo objeto te produce como rechazo y en absoluto te produce atracción o deseo. Eso es un ejemplo, pero en todos los objetos y en todo tipo de... Eso lo podemos aplicar a todas las aflicciones, a todas. Lo mismo al rechazo, el odio, el enfado, la envidia, el orgullo, la falsedad, todo. Todo está acompañado de la ignorancia. La ignorancia es un factor necesario para que aparezcan las aflicciones. Y si no hay ignorancia, no aparecen. Las aflicciones no aparecen, no tienen ningún... Porque son todo mentes equivocadas. Y la ignorancia es... la ausencia de equivocación es el ver las cosas correctamente, sin equivocación. Ahora, Yo quiero matizar que el budismo es análisis de la mente y la vacuidad es análisis de la realidad. La pregunta es, ¿por qué en el Sutra del Corazón se dice que la mente es vacuidad si parece ser la causa de los fenómenos? O sea, siendo los fenómenos el yo y los objetos, ¿por qué se dice que la mente es vacuidad si parece ser la causa de los fenómenos? Sí, pero eso no contradice en absoluto. El hecho de que sea la causa de los fenómenos no contradice en absoluto que sea la vacuidad. Desde el punto de vista de la escuela del camino medio, de hecho, hay una práctica de meditación que enfatiza mucho esto. De hecho, la meditación que llamamos Mahamudra, se trata de ver que todo es como una creación de la mente. Todo es la mente es la que crea todo. Y luego, cuando esto lo tenemos muy claro, que vemos que todo viene de la mente y vamos a buscar la mente, entonces si todo viene de la mente, vamos a ver qué es la mente. Vamos a analizarla y a buscarla. Entonces, si analizamos la mente, aparte de la vacuidad, no hay nada que encontrar.
no hay nada que contradiga. Y eso no contradice en absoluto la verdad convencional de las cosas. De hecho, es lo que estamos diciendo, que comprender la vacuidad es lo que explica la realidad convencional de las cosas. Es porque las cosas son vacías que pueden aparecer, que pueden funcionar y desaparecer. Y es porque las cosas son vacías que se puede eliminar el sufrimiento y alcanzar la iluminación. Y eso no contradice esa realidad convencional de las cosas. Entonces, tanto las cosas que aparecen y que percibimos, que depende de la mente, como la mente, que es un poco como lo principal, lo que realmente crea el samsara y el nirvana, tanto una como otra son convencionales. No tienen ninguna existencia inherente. Si vamos a buscar su naturaleza última, vemos que están vacías. Y esa, digamos, ese conocimiento, esa percepción de esa realidad última de las cosas, es lo que explica el que las cosas puedan nacer, durar y morir, empezar y acabar, etc. Entonces, esto, de hecho, es un poco la duda en la que caemos una y otra vez cuando analizamos algo. Siempre parece que tenemos la necesidad de encontrar algo, de agarrarnos a algo. Parece que para explicar las cosas necesitamos una base sólida, algo en lo que, de lo que partir y algo de lo que decir, pues yo me apoyo en esto o esto es la base. Entonces la vacuidad lo que hace es quitar todas las bases, es esto, llevarte a un punto en el que no hay nada en lo que te puedas apoyar. Y hasta que no llegues a esa ausencia de referencias, hay que trabajar. Y mientras haya algo en lo que te apoyes, surge el yo, el karma y las... esto. Esta es la visión de la escuela madhyamika. Luego hay... Vale. Parece que entonces lo realmente difícil es, en teoría estamos hablando todo el rato que la existencia inherente es algo que no existe, pero no se niega la existencia de las cosas por entender eso. Sería así. Y luego, pero que a nivel práctico, cuando lo pones en práctica, sí que parece que niegue la existencia constantemente, da la sensación esa cuando meditas. Explica si puedes por esto. Sí, realmente es así. Cuando meditamos, a la vacuidad, da la sensación de que las cosas desaparecen y que parece que se pierde la existencia convencional. Ahora, es un poco un paso por el que, o una etapa por la que hay que pasar y que hay que trabajar. Esto. Y se trata de entender que esto, nosotros estamos muy aferrados a un extremo y el camino medio es muy, realmente es muy difícil, es muy difícil. Entonces, si dejamos ese extremo, inmediatamente nos vamos al otro. Y es normal, hay que, digamos, para aprender, para desarrollar la sabiduría correcta, hay que ir un poco tratando de evitar estos extremos. El extremo de aferrarse a la existencia real, sólida, inherente de las cosas, o el extremo de caer en que si todo está vacío, ¿cómo puede ser que haya vidas futuras y vidas pasadas? ¿Y cómo puede funcionar el karma? Entonces, eso es el otro extremo. Entonces, se trata de trabajarlo una y otra vez. Y es importante entender que ese trabajo no es nada fácil. Si vemos las escuelas, están en desacuerdo unas con otras y son gente, maestros, que han dedicado su vida a la meditación y esto. Y cada uno tiene una visión distinta de esto. O sea que no es nada fácil. Si estas personas, que son grandes sabios, eruditos, y que han dedicado su vida a esto, a la práctica, cada uno tienen
puntos de vista distintos. Entonces, nosotros, que dedicamos un rato, un fin de semana al año, queremos entenderlo todo perfectamente. Hay que ser conscientes de que no es un trabajo fácil. Por un lado, esto, que no es un trabajo fácil. Pero luego, por el otro lado, también ser conscientes que tenemos las condiciones ideales para meditar en ello. Y que realmente es muy beneficioso. Que aunque parezca un poco una teoría o una meditación, un poco como salirse de la realidad, realmente es muy, muy beneficioso en la vida práctica, en nuestros problemas de cada día y en la vida práctica, tener la comprensión que tengamos, aunque sea pequeña, en la medida en que progresemos en esa comprensión de la realidad, de la vacuidad, en esa medida, digamos, los problemas de nuestra vida disminuyen y la capacidad de practicar el Dharma y todas las cualidades positivas aumentan mucho. Realmente se beneficia mucho en todos los sentidos. O sea que aunque parezca un punto difícil y esto, no hay que perder el interés. Y realmente, porque realmente es algo muy, muy beneficioso, muy vale. Ya, una pregunta más. Gracias. ¿No puedes decir tu definición? Siempre usamos la palabra visión directa de la vacuidad. Ese directa, ¿podías dar tu interpretación de esa palabra, por favor? Sí, tener la visión directa de la vacuidad es realmente un logro muy elevado. Muy elevado. Y consiste en percibir, digamos, por la propia experiencia, ver directamente esa realidad última. Verla sin depender de ideas o de conceptos o sin depender de nadie, sino por la propia experiencia. Entonces, para llegar ahí, primero hay que tener una comprensión clara e intelectual a través de razonamientos y desarrollar mucho la meditación y meditar en ello. Entonces, cuando tenemos una comprensión clara de la vacuidad, empezamos a meditar con la familiaridad. Al principio necesitamos esa imagen conceptual y nos basamos en esa imagen conceptual, en esa comprensión intelectual. Pero con la meditación, cada vez la mente necesita menos de esa imagen conceptual. Y cada vez está más cerca de la experiencia. Con la práctica de la meditación, conforme se desarrolla la meditación, que para eso hace falta mucha concentración y meditar una y otra vez y profundizar en esto, conforme la persona progresa en la meditación, cada vez necesita menos ese apoyo de una imagen conceptual, de una comprensión intelectual, y cada vez está más cerca de la experiencia directa. Y llega un momento que ya, digamos, lo percibe directamente y ya no necesita en absoluto la idea conceptual. Entonces percibe eso directamente, sin necesidad de ninguna imagen conceptual. Entonces, sí. Si seguimos trabajando en ver esa ausencia del yo, cuando ya te cansas de buscarlo porque no lo encuentras por ningún lado, ya no hay nadie al que culpar, ya no hay nadie al que castigar, ya te liberas del sufrimiento. Va por ahí. Sí. De hecho, cuando meditamos en la ausencia del yo, el hecho de meditar y repetir esta práctica va debilitando esa sensación tan sólida y real del yo, pues esto, que con todos sus problemas, defectos, conflictos, etcétera, ¿no? Se va debilitando y conforme se debilita, pues todos los
digamos, se purifica mucho de todo el karma negativo y esto, finalmente no hay ninguna sensación de aferramiento, de esa existencia tan sólida y tan real. Que de hecho, al principio, meditar la vacuidad del yo, al principio, y se dice para la gente si no tiene muchos méritos, eso produce mucho miedo, puede producir mucho miedo. Mucho miedo, que es como la sensación de perder esa identidad que tanto valoramos, que tanta importancia damos generalmente. Entonces, al principio sentimos como que nos sentimos amenazados. Meditar la vacuidad parece que amenaza a ese yo tan sólido y tan real, y eso produce miedo. Entonces, si continuamos practicando y superamos ese miedo, conforme más meditamos la vacuidad, hay una sensación de mucho alivio. Y es justo lo contrario. Cuanto más profundizas meditar en la vacuidad del yo, más sientes como el alivio, como de un tirano que está siempre maltratándote y creando todos los problemas que tienes. Sientes como el alivio de que te liberas de ese tirano, de ese peso tan grande. Y cuanto más meditas, más alivio sientes, más libertad, más bienestar, y sientes que lo que te estás quitando es muchos problemas, muchas cosas negativas y nada bueno en absoluto. Entonces, esto, al principio esto no es fácil de entender y justo da la impresión contraria. Como estamos aferrados a ese yo, a ese tirano, y no queremos separarnos de ello, pues la vacuidad nos da miedo. Pero de hecho, meditar en la vacuidad quita todos los miedos, todo tipo de miedos y temores. Entonces, es que estoy pensando en el deseo, las cuatro condiciones. ¿Se oye? Es que no sé. O sea, el deseo no existe en sí mismo, pero es una energía poderosísima que posee la mente y que se manifiesta de una manera o de otra según la ignorancia o el objeto que se le presenta. Entonces, mi pregunta es si sería correcto pensar que el Tantra puede transmutar ese deseo en realidad, ¿no? La función del Tantra sería a partir de este deseo, pero transmutado. ¿Lo explico? O sea, o sea, estás ya en el resultado y es el mismo, porque nosotros no poseemos la experiencia del gozo espiritual. Entonces, ¿cómo usar este deseo transmutándolo positivamente? Esta es la pregunta. Sí, de hecho el Tantra se llama el camino con deseo, que usa el deseo como camino. Entonces, a través de practicar correctamente el Tantra, si practicamos correctamente, esa misma energía del deseo, que en general es una aflicción, a través de la práctica se transforma en algo que incrementa, que desarrolla la experiencia de la vacuidad, de la sabiduría que percibe la vacuidad y que le da mucho poder a esa mente o a esa meditación, que fortalece mucho esa meditación en la vacuidad, que es la sabiduría, que es el camino, la meditación, o sea, la vacuidad. Incluso la ansiedad puede ser una forma de practicar el Tantra, ¿no? Si se usara bien. Entonces, claro, esto hay que entenderlo. Muy difícil, ¿no? Hay que entender que es así, pero también tiene muchos peligros. Claro. Que si no se usa bien, si no se usa correctamente, puede tener muchas desventajas. Porque en vez de desarrollar la sabiduría, estamos creando mucho karma negativo y estamos creando, pues esto, muchos problemas. En vez de progresar, no progresamos, estamos creando muchos problemas. Entonces, usándolo correctamente, a través del Tantra se transforma, se usa el deseo y se utiliza en el camino. Y es un estímulo en la práctica. Es algo que nos ayuda a progresar y que da mucho poder a la mente que medita la vacuidad. De hecho, así en general,
el deseo produce una sensación el deseo, cuando obtiene el objeto del deseo, produce una sensación de gozo, de un gozo intenso. Entonces, esa mente de gozo intenso, si una persona es capaz de usarla para meditar la vacuidad, esa mente tiene mucho más poder que una mente ordinaria, que no es una mente de gozo intenso. La mente de gozo intenso tiene mucha más fuerza para meditar. Si medita en la vacuidad, si una persona es capaz de usar esa mente en la meditación, es muy poderosa para purificar todas las aflicciones, todo el karma, y para percibir directamente la vacuidad. Pero eso mismo, si una persona no tiene esa capacidad o no lo practica correctamente, puede traer muchas desventajas. Entonces quizá ya para esto quería mencionar un poco los distintos tipos de razonamientos que se usan en la escuela del camino medio para meditar en la vacuidad. Que hay, de hecho, hay muchas formas de meditar la vacuidad, muchos tipos de análisis, o de tomar diferentes objetos y analizarlos desde muchos puntos distintos. Entonces, en general, es bueno que si nosotros, cuando escuchamos enseñanzas o practicamos, meditamos la vacuidad y probamos distintos métodos, si hay alguno que realmente nos inspire más o nos ayude mejor o lo entendamos mejor o vemos que funciona mejor para nosotros, está bien centrar la práctica en ese método. O de los métodos sobre la vacuidad que conocemos, un poco elegir el que veamos que es más efectivo para en nuestra circunstancia. Porque si tenemos la comprensión, cierta comprensión de la vacuidad a través de un método concreto, esa misma comprensión nos sirve para todos los objetos. Si meditamos en un objeto u otro, ya sea yo o los agregados, o la vacuidad del tiempo, o la vacuidad de la mente, o la vacuidad de las aflicciones, la vacuidad de los objetos del deseo, lo que sea. Si entendemos la vacuidad con respecto a un objeto, esa misma comprensión nos sirve para todos, para cualquier otro objeto. Entonces, y los razonamientos, hay distintas formas de razonamientos. Si hay uno que nos funciona mejor, está bien practicar o desarrollar ese método. Porque, de hecho, si entendemos la vacuidad con una cosa, esa misma comprensión nos sirve para cualquier otro objeto. Y esto, voy a mencionar los distintos razonamientos. Hay muchas formas de razonamientos y de meditación en la vacuidad, pero los más comunes o los más conocidos son, una es el analizar la interdependencia de las cosas, la interdependencia de los fenómenos. Luego hay otra forma de meditar la vacuidad que se llama los cuatro puntos esenciales. Que los cuatro puntos son identificar el objeto de negación. Cuando meditamos la vacuidad del yo, por ejemplo, identificar el yo como aparece a nosotros. Luego verificar lo que se llama la inclusión, es un poco asegurarse que si el yo existe tal como aparece en mi mente, tiene que estar aquí o en los agregados o separado. Tiene que ser uno o distinto de los agregados. Ese es el segundo punto. El tercero es analizar uno por uno todos los agregados y ver que no está en ninguno de ellos. Y el cuarto es ver que no es algo separado, que no está fuera, en otro lugar o separado de los agregados. Entonces, es lo que llamamos los cuatro puntos esenciales, que en general se suele explicar en este tema, ¿no? Cuando meditamos la vacuidad del yo.
Los cuatro puntos son identificar el objeto, es el primero. El segundo es verificar la inclusión, se llama. El tercero es comprobar que no es uno. Y el cuarto es comprobar que no es distinto. Es por mencionarte los cuatro. Si entramos en detalles, pues habría que explicar mucho, pero en general, verificar que no es distinto, o diferente, o otro, o así. Entonces, eso es lo que se llama los cuatro puntos esenciales. Luego hay otra forma que es muy similar a este, que es muy similar, que se usa para cualquier tipo de fenómeno, que es la ausencia de singular y plural, que es analizar las cosas un poco desde el punto de vista de una unidad o una pluralidad o un conjunto. La ausencia de singular y plural. En tibetano es chitudel. Luego hay otro también parecido con más detalle, que es el análisis de siete puntos, que explica Chandrakirti sobre, si tomamos como ejemplo de meditación un carro, entonces se analizan siete puntos distintos, de que el carro, si es uno con sus partes o es separado de sus partes, o si el carro está en las partes o las partes están en el carro, etc. Hay siete puntos. Luego hay otro método que se llama los cuatro extremos del surgir. Quiere decir, preguntarse si las cosas nacen de sí mismas o nacen de otras cosas distintas o nacen de ambos, de sí mismas y de otras diferentes, o nacen de ninguna, ni de sí mismas ni de otras distintas. Esto lo explica también Nagaryuna en los versos de la raíz de la sabiduría. El primer verso habla un poco de esto. Dice, las cosas no nacen ni de sí mismas, ni de otras, ni de ambos, ni de otra cosa. Dice que no hay nada que nada que tenga una existencia inherente, un nacimiento, una aparición inherente. Y luego otro método se llama los cuatro extremos, analizar los cuatro extremos, que es analizar el hecho de que si las cosas existen, en este caso existir, se refiere a existir de forma inherente o una existencia independiente, analizar si las cosas no existen, que es justo lo contrario, o si al mismo tiempo existen y no existen, o si al mismo tiempo ni existen ni dejan de existir, un poco los cuatro extremos. Entonces, esto parece un poco un juego de palabras, ¿sí? Pero la verdad es que todos estos razonamientos, de hecho, antes en India, las distintas filosofías de India, hay escuelas que hablan de cada uno de estos cuatro extremos, de que las cosas existen realmente, otras que dicen que no existen, otras que dicen que al mismo tiempo las cosas existen y no existen, y otra escuela también que dice que ni existen ni no existen. Entonces, cada uno de estos extremos, a través de analizarlo y esto, pues esto en los textos de Nagaryuna lo menciona mucho. Lo analiza mucho esto, todos estos extremos. De hecho, cualquier tipo de posibilidad. Y así. Y bueno, estos son en general los más conocidos, los métodos así en general más conocidos para hacer el análisis y sobre esa base meditar en la vacuidad. Y de ellos, el primero, que es la interdependencia, se llama el rey de los análisis, así, porque realmente es un método ideal y el analizar la interdependencia de las cosas. Se llama el rey de los razonamientos,
porque no solamente refuta o elimina la existencia inherente de las cosas, sino que explica la verdad convencional, la existencia convencional de las cosas. Si analizamos la interdependencia de los fenómenos, eso nos ayuda a comprender que están vacíos de existencia independiente. Interdependencia quiere decir que las cosas dependen de muchas circunstancias, causas, condiciones. Entonces eso demuestra o explica que las cosas no son independientes. Y luego cuando dice que dependen, quiere decir que aparecen, digamos, demuestra la existencia convencional, que las cosas existen porque hay ciertas causas y condiciones, porque dependen de esas causas y condiciones. Y el hecho de que dependan de causas y condiciones demuestra de que las cosas están vacías, que si vas a buscarla, si vas a buscar la cosa en sí, ves muchas causas y condiciones y ninguna es la cosa. No encuentras, esa cosa no la encuentras en ninguna de las causas y condiciones. No está, ni está fuera. Entonces está vacía de existencia inherente. Pero mientras están esas causas y condiciones, aparece algo, parece que hay una cosa, hay una existencia convencional de esto, ¿no? Sería en el ejemplo que decíamos antes del espejo, en el que vemos a una persona. Entonces, mientras está el espejo así y la persona ahí, nosotros vemos una persona. Donde no hay, donde no existe una persona, nosotros vemos una persona. Entonces, la vacuidad sería el hecho de que está vacía de ser una persona, de que no hay ninguna persona ahí, aunque lo que estoy viendo es una persona. La existencia convencional es que mientras están esas condiciones, aparece. Hay una imagen que aparece a la vista de una persona, cuando en realidad no hay ninguna. Si cambian esas condiciones, por ejemplo, si cambia el ángulo del espejo, lo cambiamos, ya no ves, ya no está la persona ahí. La persona sigue estando en el otro lado y yo estoy mirando en el mismo sitio, pero si cambias el ángulo del espejo, ya no ves una persona, ya no está. Entonces, esto, en las causas y condiciones no hay ninguna persona, ni en el cristal, ni en la luz, ni nada. Pero aparece, hay una apariencia de algo. Entonces, un poco esto, el análisis de la interdependencia, se trata de darle vueltas a esto y ver que todo aparece debido a causas y condiciones. Y si analizamos cada una de esas causas y condiciones, esa cosa que aparece no está en ninguna parte, no está en absoluto. Por eso está vacía de existencia inherente. Pero mientras están las causas y condiciones, hay una apariencia de una cosa. Parece que hay algo. Y esa es la existencia convencional. Por eso decimos que las cosas existen de forma ilusoria, como un sueño. Forma que no es real, es como algo falso, ilusorio, como la imagen en un espejo. Entonces, un poco entender esos dos aspectos. La vacuidad, que es la realidad última, cuando vas a buscar no encuentras nada, no encuentras la cosa. Y la existencia convencional, que mientras hay ciertas causas y condiciones, hay la apariencia de las cosas convencional. Luego, ya un punto más para terminar, la interdependencia. Hay tres niveles de interdependencia, que son el hecho de que las cosas dependen de causas y condiciones. Luego, otra es, en este caso, de causas y condiciones se refiere a todo lo que es impermanente, todos los fenómenos compuestos o impermanentes que dependen de causas y condiciones. Y analizando que las cosas dependen de causas y condiciones nos ayuda a comprender la vacuidad, que están vacías de existencia inherente. Luego, el segundo tipo de dependencia es que las cosas dependen de partes
se trata de analizar cualquier cosa, en este caso todos los fenómenos impermanentes y los fenómenos permanentes. Todo lo que existe depende de partes, todo se puede dividir en partes. Entonces, analizando esto, que las cosas dependen de partes, también nos ayuda a comprender la vacuidad. Porque si una cosa tiene partes, si separamos las partes, no encontramos la cosa. En ninguna parte está la cosa esta. Y fuera de las partes, separado de las partes, no hay forma de encontrar esa cosa. El libro, por ejemplo, si separamos el gusanillo con las páginas, las tapas, cada una separado, no hay libro. Ninguna. El gusanillo no es el libro, ni la tapa es el libro, ni cada una de las páginas es el libro. Y aparte de esas partes, no hay libro en ninguna parte. Entonces, esto, el libro no lo cuando separamos las partes, no encontramos el libro. No, las partes. Luego, si analizamos las partes, dicemos, no podemos decir que esto es una parte del libro. Si el libro no lo podemos encontrar, ¿cómo puede haber partes del libro? Si el libro no está, ¿cómo puede ser esto una parte del libro si el libro no se puede encontrar por ningún lado? Y luego si analizamos cada una de las partes, lo mismo, si la dividimos en partes. Y de hecho, esto, cada objeto que analizamos, por el hecho de que depende de partes, podemos ver que está vacío de ser una unidad, ese objeto. Cuando nosotros hablamos de un objeto, digamos, percibimos una unidad, una cosa sólida, real, una unidad. En cambio, no hay nada ahí que sea esa unidad que nosotros concebimos. Entonces, esto, el segundo tipo de dependencia es que las cosas dependen de partes. Y luego, el tercer tipo es que dependen de la imputación de la mente. La imputación es el nombre que le ponemos o el concepto. Todas las cosas, sea lo que sea, nuestra mente lo percibe a través de un nombre o un concepto. Entonces, si analizamos, si vemos esto, que las cosas en sí no tienen nombres, por sí mismas no tienen nombre. Este objeto no tiene en sí el nombre. El nombre es una cosa que nosotros le añadimos, que no está ahí, nosotros le ponemos, no está en la cosa. Nosotros añadimos el nombre. Ahora, nuestra mente, cuando dice esto es una mesa, confunde el nombre, él toma el nombre como el objeto. Donde no hay, ahí no hay nada que sea una mesa. La mesa es algo que yo he añadido. Y yo digo, yo veo una mesa. Veo una mesa donde no hay ninguna mesa, porque la mesa es un concepto, es un nombre. Entonces, esto, las cosas en sí no tienen nombres. El nombre lo añade la mente, lo proyecta a la mente. Y luego la mente usa esa proyección y percibe las cosas de esa forma, con nombres. No percibe el objeto, porque no hay ningún objeto que sea ahí una mesa. Es un poco así, brevemente. Este punto no es nada fácil. No, nada fácil. De hecho, estos tres niveles de que las cosas dependen de causas y condiciones, de partes o de nombres. ¿Pero por qué usas nombre, imputación, concepto como sinónimos? Porque cuando decimos nombre, sí, podemos pensar en los fonemas, la palabra, pero si, cuando tú lo utilizas... Sí, exactamente, sinónimos no son, pero está muy relacionado el concepto con el nombre. Y de hecho la imputación, que es el nombre que nosotros le asignamos a la palabra, digamos, está muy relacionado en ese sentido de que la mente percibe a través, puede percibir un objeto sin nombrar, sin poner el nombre, y decir es una cosa que no sé el nombre, todavía no le he puesto el nombre, pero la mente se ha hecho un concepto de una cosa. Cuando le pone una cosa es un término general porque no he encontrado un nombre específico para eso. Pero la mente, digamos, crea esa imagen y percibe el objeto a través de esa imagen conceptual. Entonces, en realidad tiene mucha relación el nombre con el concepto.
con esto, la imputación. Ya digo que este punto no es nada fácil de comprender, que las cosas dependen del nombre. Hay una cita de Asanga que dice en tibetano, Min King Aro Lomechir, que es muy, muy conocida, que se usa muy a menudo, Min King Aro Lomechir. Quiere decir, antes del nombre no existe la mente. Quiere decir que antes de ponerle un nombre a algo, no existe la mente que percibe. Por ejemplo, antes de poner el nombre micrófono, no hay una mente que perciba un micrófono. Si no hay ese nombre, esa imputación, no hay una mente que perciba un micrófono. El micrófono se percibe o lo percibe la mente desde el momento que pone el nombre. Y el micrófono, digamos, es un nombre. No es, digamos, ahí el objeto, no podemos encontrar nada que sea un micrófono. El micrófono es una cosa que ha creado la mente. Y la mente percibe el micrófono a partir del momento que le pone el nombre. Y percibe esto, el micrófono, que no es más que el nombre. Pero para a nuestra mente, micrófono aparece no como un nombre, como una imputación, sino como un objeto que está ahí fuera. Entonces, si vamos a buscar el objeto que está ahí fuera, no hay nada que sea un micrófono. No se puede encontrar. Y el micrófono es solamente el nombre. Y la mente percibe ese objeto como el nombre. Lo mezcla, le da un valor que no tiene. Esa cosa ahí fuera no... El micrófono es solamente el nombre. Entonces, si vamos a buscar, vemos que hay muchas partes y que no hay nada que sea el micrófono, que el micrófono es solo un nombre. Que la mente, esto, como dice Minging Aro Mechir, antes del nombre no existe la mente. Antes de poner el nombre a las cosas, no hay mente que perciba micrófono antes de poner el nombre micrófono. Lo mismo con cualquier objeto que percibimos. En cambio, nosotros, nuestra forma de percibir las cosas es muy distinta. Pensamos que las cosas están ahí y que hay algo ahí que es, que es válido para ponerle el nombre libro o micrófono. Y que hay que el objeto está ahí ya. En cambio, el objeto lo crea el nombre. Que esto no es... es algo que hay que darle muchas vueltas y no es nada fácil de captar. Es que a mí me surge una duda, entonces, no sé, pero es una pregunta así que lanzo. Entonces, quizás sociedades más primitivas que no tienen un lenguaje tan desarrollado... ¿Tiene menos identificación con la mente, con el ego y con los objetos? Bueno, menos identificación a nivel conceptual y esto sí. Pero lo que decimos del aferramiento al yo innato, el que es la sensación de yo y en general de las cosas innata, esto lo tienen todos los seres, todas las personas y los animales incluso. Tiene una sensación, una... aferramiento innato, que no es, digamos, conceptual, no es algo que viene por la cultura o por el idioma o por los conocimientos que tengas, sino de forma innata hay una sensación de yo, un aferramiento a yo innato y un aferramiento a las cosas, a lo que percibimos. Que le pongamos nombres o no pongamos demasiados nombres o que tengamos más o menos conceptos, pero digamos, ese aferramiento innato está ahí en todos los seres. Y de hecho, meditando la vacuidad, primero se elimina digamos, las fabricaciones conceptuales que hacemos nosotros a través de filosofías o de teorías y de conceptos, etc. Pero luego hay que también purificar o eliminar ese aferramiento innato que tenemos todos y que no depende de conceptos, cultura, etc. Entonces, ahora quizás no hay más preguntas.
hacemos la última pregunta. La última, porque luego tenemos. Si no, no. Que dices que la mente existe en dependencia del objeto. Y el objeto existe, bueno, eso. Si no existe objeto, no existe la mente. Eso cómo se... Porque en la mente del nirvana, por ejemplo, la mente no cesa. ¿Cómo se puede ver que sin objeto no existe la mente? No lo... Sí, de hecho la definición de mente es consciencia, es algo que es consciente. Entonces, es consciente de algo, puede ser consciente de sí misma, pero en este caso el objeto, puede conocerse. Sobre eso hay también mucho debate, mucha complicación. Pero en general la mente, la definición de la mente, lo que es la mente es consciencia. Consciencia quiere decir conocer algo. Es conocer algo. Para que haya consciencia, tiene que haber algo que es conocido. La consciencia no tiene sentido si no conoce. Entonces, para que sea consciencia, necesita conocer algo. Entonces la mente, la consciencia depende de eso, de eso que conoce. Y sin conocer algo no es consciencia, no puede existir. Y luego la existencia de los objetos distintos de la consciencia, que es lo que percibe la consciencia. Cualquier objeto podemos hablar de que exista desde el momento que haya una consciencia que lo perciba. Sin percibir un objeto no podemos hablar de la existencia de algo. Sin percibirlo. Ya puede ser percibirlo directamente o puede ser percibirlo a través de un razonamiento, una deducción lógica o lo que sea. Pero sin conocer un objeto. Quiero decir que todos los objetos que se perciben con la mente dependen de la mente que los percibe. Que es la mente que percibe, la consciencia de algo la que valida, la que hace que algo exista. Y el hecho de que exista la consciencia depende del objeto que conoce. Quiere decir que mutuamente dependen uno del otro, el objeto y el sujeto. El sujeto en este caso es la consciencia y el objeto lo que percibe la consciencia. Dependen uno de otro. Sin uno no existe el otro. Entonces, como dependen uno del otro, no son independientes. No podemos hablar de uno sin el otro. La mente no cesa, ¿no? Igual. La mente no llega a cesar nunca. Si es un, bueno, sí, pero eso no cambia. Como un fluir. Sí, pero eso no cambia. La mente, la mente que es la consciencia... Si no cesa nunca, pues nunca deja de tener un objeto conocido, nunca deja de ser consciencia. Es decir, siempre conoce algo. Siempre conoce algo. Y como conoce algo, siempre depende de algo, de eso que conoce. Y para ser consciencia necesita conocer algo. Y lo mismo con los objetos que conoce la consciencia. Para hablar de la existencia de algo necesita... Es un poco entender eso, que depende, la consciencia depende del objeto que conoce y el objeto, cualquier objeto del que podamos hablar, de que exista, depende de una consciencia que lo perciba. Incluso, sincero. Incluso la mente. No es una pregunta, no es una pregunta. No, es si ¿nos podría decir algún librito fácil o alguna bibliografía que nos pudiera ayudar un poco? En general, sobre las cuatro escuelas, tenía aquí varios, a ver. Sobre las cuatro escuelas, un poco la explicación de cada una de estas escuelas y
su forma de explicar los fenómenos y su forma de explicar la vacuidad. Hay un libro que se llama Teoría y práctica del budismo tibetano, que es de Geshe Lundu, y Jeffrey Hopkins, que me parece, no sé si hay, es un libro que bastante antiguo, que se puede encontrar. Sí, Teoría práctica del budismo tibetano. Yo sé que hay varias, yo tengo aquí uno de edición Aura, o ediciones Aura, o así, pero hay otras, yo creo que hay otras ediciones. Luego hay un libro de Geshe Tashi Seren que se llama Nada es lo que parece. Nada es lo que parece, que también un poco habla de las cuatro escuelas y es de ediciones Amara. Y luego concretamente sobre la visión madhyamika, que explica la vacuidad, hay un libro que se llama Introducción a la vacuidad de Guy Newland, que está publicado por Ediciones Dharma, y otro libro de este mismo autor, también de Ediciones Dharma, que se llama Apariencia y Realidad. De Guy Newland, Apariencia y Realidad, también de Ediciones Dharma. Que es también, estos dos últimos hablan un poco de la visión madhyamika de la vacuidad. Y luego, aparte, no sé si hay muchos libros, pero... Están en la tienda, creo. Porque yo siento tan rila de mi padre. Sangye Shindu mi de poayi, Dogunanda Shila Chopayu, Danguro Rana Mandala Kaniyatayami.